¡Levantarse el personal! ¡Grita! Son las 5 de la mañana, hoy es domingo. Todavía no es la hora de mi baño. Yo los domingos me baño a las 11 de la mañana y estas no son horas para que usted venga a hacer visita. Usted sabe. Es mi deber como madre de suegra y estar pendiente de ustedes sin vergüenzas. Usted sabe que la casita se nos quemó hace 6 meses. Sí, se quemó hace 6 meses, no hoy para venir a apagar el incendio. Además, no me recuerde malas noticias. ¿Verdad que es una mala noticia? Claro que es malísima noticia. Cuando a mí me dijeron que se había quemado todo, pues me puse triste y todo, pero descansé. Pero cuando me dieron la noticia que usted había sobrevivido... Oye, respeta, pobrecita mi mamá. Sí, además les voy a contar lo que me dijo el seguro. El seguro dijo que no da ni un solo peso por la casa que se nos quemó. Que mejor nos daba otra casa igual a la que teníamos. ¿Cómo así no dan? O sea, que el seguro repone todo y no da ni un solo peso por lo que se quemó. Ni un solo centavo, dije. Pobre mi suegro, hola. Perdió la plata que invirtió en el seguro de mi suegra, ¿no? ¿Ah?